Con eco. Tiene eco. ¿Y ahí cómo me escucha? Mejoró. Sí, se escucha mucho mejor. Sí, sí parece. Ese es con el manos libres. ¿Y ahí cómo me escucha? Mejoró. Sí, se escucha mucho mejor. Parece que es una mano libre. Pero quedó repitiéndose. Hola. Hola. Supongo que YouTube bajó la resolución, ¿no? Por defecto. Ah, sí, porque por la alta demanda. Se subió el tráfico, entonces. Buenas, profe, ¿cómo está? Amigo Sebas. ¿Cómo te ha ido? Bien, ¿y de qué? Por aquí funcionando, mijo. ¿Y los colegas qué? ¿Y su hijo? Ahí está, ¿no lo ha visto? Muy bien, muchas gracias. A ustedes todos muy buenas noches. ¿Cómo están? Bien, ¿y ustedes? Bueno, en YouTube tengo también gente. Saludos aquí. Tengo 11 en YouTube. Héctor Espíndola, Manolo Plasma, Ernesto Sanabria, que ve por qué no se conectará a través de Zoom. De pronto la conexión no le da. Jairo Enrique. El amigo Luis Morga. Estoy con el Zoom, pero no sé qué hago. debe esperar. Ahorita miramos una cosa. Si no tienen audio, Sinclair, que hace poco se vinculó con nosotros. El amigo está en Colombia, pero me contaba que es de Venezuela. Juan Sosa, Fernando López, Topo Velázquez, Antonio Ferro. Qué bien, estamos teniendo gente. Y aquí en Zoom, pues, invitados. No especiales, porque todos son especiales para mí. Gracias. Pero no estoy viendo, ¿no? Pero usted no se está viendo, ahora sí se está viendo. Sí, era que tiene apagada la cámara. Qué manera, tímido. Profe. Qué elegancia, profe. Ese color me gusta, rojo y negro. Espérame, a ver, yo prendo la luz para que esto cambie un poquito. Vamos a acomodarnos este ¿me escuchan ahí? Fuerte y claro, profe. Fuerte y claro, bueno. Y el efecto también está bonito, ¿sí o no? ¿Te
Tengo mucho brillo de pronto en la cara, en la pelada, hijo. Sí, está muy brillante. ¿Mucha luz o qué? Tengo de pronto mucha luz. Sí, ya la pelada me brilla. Yo creo que ahí está mejor. ¿Sí o no? Sí, yo creo que sí. Ahí sí está mejor. Bueno, ¿quién más faltará? El amigo Robinson. Robinson, que de Barranquilla, que se quería conectar, no lo veo. Santiamén. Me olvido cómo es que es el nombre del amigo. Los que no tienen audio, los que no estén escuchando, les voy a pasar una imagen. Que está ocurriendo mucho eso. Esa es la clave para que escuchen el audio de la reunión. En la parte inferior, cuando tocan la pantalla, les aparecen esos iconos que están viendo ahí abajo. Como es el de entrar, dice entrar al audio. Entonces, Zoom coloca ahí un símbolo, un icono de los audífonos. Y hay que tocar este link. Tocarlo con el celular, con el dedo para que se active, ahí donde pueden escuchar. Luego ese icono cambia a un micrófono. Si está apagado es rojito, se pone rojo, y cuando está activo se ve como gris, la silueta gris. El que sigue es el de la cámara. Luego al tocar ahí se despliega la lista de los que están conectados, en este caso figuramos 11, y luego siguen los participantes. Don Omar, buenas noches. Buenas. ¿Quién habla? Santiago. Santiamén. Santiamén. ¿No recuerda de qué país? Que se me olvida. Argentina, Buenos Aires. Siempre estamos lejitos, ¿no? Sí, sí. No puede cambiar de anfitrión. Es que es nomás para que me deje anfitrión, pero el portátil. ¿Cómo dijo? Para que me deje anfitrión, pero el portátil. ¿Fue que salió o qué? No. ¿Así? Déjalo así, sí. Ah, pero. Sí. Así está bien. Sí, está bien así. Gracias. Bueno, Edison, ¿nos escucha? Edison, ¿nos escucha? El amigo Luis Morga, que está también en el chat. La imagen que les he colocado, toca ahí para activar el audio, que es una de los principales dificultades que se dan al comienzo del uso de Zoom, de que no escuchamos lo que están diciendo. ¿Les parece si comenzamos ya? Sí, señor, de una. ¿Cierto? Bueno. Voy a dar una mirada por acá en YouTube. Tengo 27, Martín. Por ahí alguien llegó, hijo. Robinson, sí. Don Robinson, es de Barranquilla, sí. Precisamente, don Robinson, me solicitó, vamos a fijar aquí este video, me solicitó de que si era posible
que le ayudara con una herramienta que es el traductor de Zoom. De pronto para muchos son preguntas elementales, son muy básicas, pero la verdad es que me encanta poder ayudar de esta manera porque son cosas que normalmente no las hay en los webinars o no lo enseñan. Yo veo que, noto de que asumimos como instructores de que muchas cosas la gente lo sabe. Y si pensamos, por ejemplo, en el traductor, son herramientas supremamente valiosas, que las tenemos a nuestro alcance, pues, posiblemente las tenemos incluso activadas, pero no le damos el uso correcto. Entonces voy a empezar por ese lado, con ese tema que hoy habíamos prometido que íbamos a hablar también acerca de las compras por internet, para que al máximo quitemos esos tabú, esos miedos que se tienen de hacer compras por internet. La situación actual de este encuartelamiento obligado, pues nos está presionando más el sistema a que tengamos que recurrir con mayor razón a todos los sistemas actuales tecnológicos, como lo es el hacer compras o hacer pagos por internet. Y es parte del sistema de protección que podemos aprovechar para evitar riesgo de contaminación. Pero voy a empezar entonces con el traductor. Sí ingresó el amigo Robinson, ¿cierto? No le vemos el micrófono encendido. Posiblemente no nos esté escuchando, pero si no, entonces tocará que mire la grabación. Bien, entonces voy a compartirles mi escritorio para mostrarles inicialmente. Profe, buenas noches. Buenas, ¿quién habla? Robinson Cuadrado. Bienvenido, don Robinson. Iba precisamente a empezar con la solicitud que me había hecho de que le indicara cómo usar el traductor de Google. Sí, señor. Bueno, entonces, cuando nosotros lo instalamos, o mejor, el Chrome, ¿cierto? Porque Google es toda la empresa que suministra, entre otras, YouTube, el correo de Gmail y muchas más. A propósito, tal vez algunos no sepan. Quienes tengan correo de Gmail sepan que automáticamente, por el solo hecho de tener correo de Gmail, ya tienen lo que les voy a mostrar aquí al lado derecho superior de mi pantalla. Voy a mirar que si salga aquí en el monitor que tengo. El panel de servicios adicionales que yo tengo con Google. El canal de YouTube, todo lo tienen. Que no lo usen ya es otra cosa. El correo, este es para guardar archivos en la nube. Sí, tenemos un link para ir a noticias completamente de Google, que son muy buenas. Y este otro de fotos. Cuando tenemos un teléfono Android y lo tenemos bien configurado, aquí en todas las fotos que nosotros tomemos con nuestro celular se guardan ahí. Las privadas y las personales, los videos que hagamos, de ahí pueden ver que hay cosas que de lo último que he estado tomando últimamente con mi celular. Entonces ahí están. No son públicas, son privadas. Y aquí tenemos el canal, que por aquí es donde yo lo puedo administrar. Puedo trabajar con él. Bien. Y voy a cerrar aquí lo de las fotos. Y le he mostrado ahorita
le estaba mostrando que tenía la herramienta del traductor. Este es el traductor. Pero digamos que es una manera manual de yo ir a él. Es estando en mi cuenta, busco esta aplicación, es este montoncito de puntos, que son 9 puntos. Doy clic ahí, se despliega esta ventana y aquí encuentro el traductor. Al tenerlo, al ejecutarlo, tengo las dos ventanas. Una donde yo escribo o pego lo que quiera traducir y otra donde se efectúa la traducción. Por ejemplo, la tengo aquí activado en español y aquí para inglés. Yo escribo hola y me hace la traducción. Inclusive me permite escuchar hello, la pronunciación. Hello. O lo que escribí en español. Hola. ¿Sí? Ahora, recuérdenme, antes de que termine aquí, de que cuando es la aplicación en el celular es mucho más inteligente. Ahorita miramos por qué se hace mucho más práctico. El otro punto que les quería mostrar con esta parte del traductor es que nosotros podemos activarle al Chrome, o sea, al navegador, lo que se conoce con el nombre de extensión. Aquí en esta parte de arriba ustedes ven una cantidad de iconos que son extensiones que yo le he ido agregando, que son herramientas que yo puedo utilizar para mejorar el desempeño a través de Chrome. Y aquí, entre otros, tengo este que es el traductor. ¿Qué hace esta aplicación cuando está activa? Lo que hace es que automáticamente cuando yo ingrese a una página que no esté en español, él me sugiere que si me la traduce, incluso en algunos casos me traduce. Por ejemplo, vayamos a cuál. Vayamos a eBay, por ejemplo. eBay USA. Aquí me está saliendo en español porque aquí tengo la opción de cambiarla a español, pero póngale cuidado, la pasé a inglés y se me abre esta ventana, esta que tengo aquí. Voy a esperar que sí se vea en el navegador. Parece que no, pero aquí se sale, aquí me sale una ventana que me dice que si traduzco, simplemente le digo que aquí al español y noten que ya comienza a cambiar todo el texto de la página web. Si vuelvo al inglés, todo queda en inglés. Para que activemos esa aplicación, nosotros vamos a configuración, vamos aquí por esos 3 punticos al lado derecho superior de la pantalla, desplegamos este menú. Si está quedando tapado con las pantallitas, esas pantallitas las pueden cerrar, pantallitas de Zoom, tiene ahí unos punticos, tiene un cuadrito, lo pueden cerrar o pueden arrastrarlo sin ningún problema, lo pueden arrastrar, quitarlo de ahí. No hay ningún problema, compañeros, para que no les tape la ventana que les estoy mostrando en este momento. Entramos aquí por más herramientas y observen que aquí dice extensiones. Damos clic ahí y se nos despliegan una cantidad de extensiones que yo ya tengo instaladas. Pero si vamos a buscar traductor, aquí en el buscador, en la parte superior, escribimos traductor. Traductor, y me trajo a esta ventana, me atrae esta ventana indicándome que ya lo tengo activo. Si no, me da la opción de que la instale o que la active, porque puede que yo la tenga instalada, pero la tenga inactiva. Si yo toco este botón, vamos a ver que en la parte superior se desaparece el icono del traductor. Es como si yo le dijera a Google, no lo necesito. Si vuelve y lo activo, vamos a mirar que vuelve y aparece aquí en la parte de arriba.
el icono del traductor y me dice, haz clic con el botón izquierdo para traducir, haz clic con el botón derecho para ver opciones. Clic derecho, ahí se abrió la ventana, traducir esta página a la que tenga en el momento visualizando, o con clic derecho para mirar estas otras opciones. ¿Listo? Entonces es eso. Si necesitan ayuda adicional, ya saben que me pueden contactar a través del WhatsApp o a través del correo y podemos ayudarle con mucho gusto. Como tal, así como esta extensión, podemos buscar otro tipo de extensión como para complementar. Por ejemplo, por aquí voy a tener la de Zoom, que por cierto la tengo inactiva. Mira, aquí tengo la de Zoom, pero la tengo apagada. ¿Cierto? Cosas como esas se pueden tener. Bueno, pues les voy a mostrar, a propósito de este traductor de Google, cómo el traductor en el celular es mucho más interesante, diría yo. Voy a compartirle mi celular. Para mostrarles cómo es la aplicación en el celular. Voy a entrar al celular, que este es el link, que con una aplicación que tengo instalada aquí en el celular, que ahorita les comparto. Voy a copiar este link. Lo voy a poner en el navegador. Lo pego y le digo que vaya. Y ahí me sale ese icono. Y esto que están viendo ustedes en pantalla en este momento es la pantalla de mi celular. De manera inalámbrica a través de la red Wi-Fi, se conectó el celular con la pantalla de mi computador y puedo compartirles cosas del celular. Entonces me voy al traductor de Google. Voy por aquí a las aplicaciones de Google. No está aquí, entonces será este que tengo por acá. Vamos a ver si es este. Sí, este es el traductor de Google. Es una aplicación común y corriente que pueden buscar en la app. Y observen que aquí me está dando prueba del modo de cámara. Esta es una opción muy interesante, porque yo utilizo la cámara para hacer traducciones. Entonces, a ver, ¿qué ponemos por acá? Algo que esté en español. Tengo la opción aquí de español a inglés, pero yo la puedo invertir. De inglés a español, ¿de acuerdo? Voy a hacer la traducción aquí de... No tengo por acá un texto en inglés. Tengo uno en español. Voy a aceptar. Noten aquí el icono de la cámara, el icono de conversación, dos personas, y el de transcribir. Aquí para escribir, aquí donde dice presiona, aquí donde yo comienzo puedo escribir. Por ejemplo, hablemos de driver o driver. Para nosotros. Y es lo que traduce literalmente. Driver, conductores, licencia de conducir. Nada parecido al chopper. Nada parecido al transistor driver de los televisores TDC. ¿Cierto? Porque este es un término que es, para nosotros es técnico. Tiene otro significado. Pero si buscamos, por ejemplo, ¿cuál sería? Casa. Driver.
traducir del español. Es que se me pasó. De español a inglés. Home. ¿Sí? Con la cámara, cuando yo activo la cámara, entonces si yo tengo un texto al frente, un letrero o algo parecido, cuando activo la cámara, aquí me está pidiendo permisos porque es la primera vez que la voy a usar. Se está optimizando. Vale, vamos a buscar que enfoque aquí la Biblia. Y mire cómo me tradujo. The Bible Translation of the New World. ¿Sí? La cámara lo que enfoque, palabras cortas o palabras, frases cortas, es capaz de traducirla con solo enfocarla con la cámara. Otra, esta de conversación permite traducir grabando el audio. No sé si han visto ese aparato que están ofreciendo por ahí, que usted se lo coloca a alguien que está hablando en otro idioma, el aparato graba y luego le traduce al español. Eso lo hace con esta función acá, sino que tengo que activar el micrófono. Por ejemplo, a ver, digamos algo. ¿Cuál sería? Ahí está traduciendo lo que estoy diciendo, nótenlo. Saludos, apreciados colegas. Vamos a hacerlo aquí otra vez. Saludos, apreciados colegas. ¿Notaron? Quedó traducido. Creo que esto no lo sabían todos o muy poquitos. Y aquí sería para traer un texto copiado de alguna parte. Y ahí me, aunque ahí me está grabando lo que estoy diciendo. Hola, compañeros. Es un gusto estar con ustedes. Esto último que dije. Hello is pleasure. Bien, compañeros. Con esto termino esta parte de lo que es el traductor. Voy a cerrar esta. Ah, bueno, les iba a mostrar para los que les interese este tipo de enlace por Wi-Fi. Esta es la aplicación Screen Stream. Esa es la aplicación. También está en el Play Store. Escribimos Screen. Es esta primera, Screen Stream. Si le doy ahí, me va a decir que ya la tengo instalada. ¿Sí? Solo que si la quiero actualizar o si la quiero desinstalar. Cuando la tengo instalada y la activo, voy a volverla a activar. La busco por aquí que la tengo en mi celular, es este, toco en él y mire la pantalla que me sale lo siguiente, me da una dirección o URL, esta es la que yo puedo enviar, compartir, copiar o escribirla en el navegador del computador que quiera enlazar vía Wi-Fi. Obviamente la computadora debe estar en la misma red. Escribo esta dirección que fue la que escribí, la que tengo aquí arriba, y en la parte inferior, aquí la opción está, pues mejor, el programa está ejecutándose, por eso aquí la opción que me da el del botón es de detener, para dejar de transmitir. Cuando yo detener, desaparece inmediatamente de la pantalla lo que tengo en el celular, es decir, se desconecta la conexión. Voy a hacerlo y note que desaparece. El botón ahora me cambió a un botoncito de play. Al volverle a dar al celular, me aparece una opción
segunda que dice que si quiero iniciar de nuevo la transmisión, y ahí volvió a ingresar. Es una herramienta que puede resultar útil para muchos casos. Bien, con esto termino por este lado y vuelvo nuevamente a Zoom y a ver qué comentarios hay. A escuchar de parte de ustedes mientras prenden los micrófonos, mientras comentan, voy a mirar qué hay en el chat de YouTube, que por cierto también se los puedo compartir en tiempo real. Llego aquí y es este. Lo comparto. Ya había saludado a esos de acá. Vamos a ver. Saludos de Guatemala. Buenas noches, Antonio. Juan Sosa dice que si hay audio. Buenas noches, ingeniero. Saludos de Perú, Reinaldo. Bueno, todos estos son saludos. Quisiera mirar si hay preguntas. Richard Vargas. Sergio. Profe, pregunta dónde está el espacio. No sé a qué espacio se refiere. Si es el que tengo atrás aquí en el fondo, o a qué espacio se refiere. Buenas noches, colega. Voy a ver si me conecto por Zoom, dice Antonio. Parece que sí, lo vimos por Zoom. A propósito, los que deseen conectarse con nosotros desde Zoom, pues simplemente me escriben, me solicitan y les indicamos cómo hacerlo. Es completamente gratis. Lo único que le pedimos es comportamiento serio, respetuoso, para que a todos nos vaya bien. Martín Roja desde Piedecuesta, Santander. Qué bueno. Robinson Cuadrado dice que le pide un password. No, ya lo había. Me pedí un password y ya lo había visto en el celular, profesor. Bien, sí. Cuando pide password es porque normalmente ingresan o intentan ingresar con el ID solamente. Uh-huh. ¿Cierto? Pero el link, cuando pasamos el link, ese que es todo largo, es una URL larga, incluye o tiene encriptado el password, no lo necesita, porque esa es una de las modalidades que facilita mucho el poder ingresar a Zoom. Que ingrese y no nos escuche es donde les mostraba que es porque falta activar un botoncito. Ahorita se lo vuelvo a mostrar para que lo tengan muy en cuenta para futuras charlas mediante Zoom, porque yo sé que este Zoom no es solamente para con Omar Cuellar. Ustedes lo pueden utilizar, si no lo sabían, lo pueden utilizar para que se contacten con sus familias. Digo, por ahí un micrófono abierto, me hace favor y lo cierra, lo apaga. Entonces, como tiene una opción gratuita, sin costo alguno, simplemente se registran en la página de Zoom con un correo electrónico válido y tienen derecho a poderlo utilizar de manera gratuita por 40 minutos. Durante 40 minutos pueden compartirlo sin ningún problema, sin ningún costo. O sea, a los 40 minutos se corta la comunicación, vuelven, reinician el programa y vuelven y lo pueden utilizar. Alejandro Fernández dice, ¿alguien tiene a la mano el link de Zoom? Vamos a ver si todavía está aquí en mi memoria de la computadora. Profe, sí. Está en el grupo el link. Está en el grupo, pero lo están pidiendo acá los del chat de Zoom, perdón, de YouTube. Ustedes permítanme. Por acá lo tengo. Por acá lo tengo en WhatsApp. Creo que lo van a ver ahí. Este es el WhatsApp, que por cierto, algunos tengo entendido que no saben cómo enlazar el WhatsApp del celular con la computadora. También es una herramienta muy buena. Para mí es muy cómodo porque me permite escribir más fácil en el teclado. Este es el link, vamos a copiarlo. Este es el link que le digo yo que contiene todo, contraseña, el ID y la contraseña. Entonces ahora puedo venir, ya lo tengo copiado, lo tengo en la memoria de la computadora. Vengo aquí
chat de Zoom, lo pego. Y enter. Buenas noches, profe. Y ahí lo tiene. Buenas noches, amigo. ¿Cómo está usted, profe? Antonio de Venezuela. Don Antonio, mucho gusto. Ahorita, permítame, yo termino aquí explicar unas cositas y luego conversamos. Bueno, ¿qué más tengo acá? Y tienen el link para que, incluso les recomiendo, compañeros, si les da para copiarlo, que lo conserven. Me dicen que no se ve el link claramente, pero sí, pero debe estar activo. O sea, si ustedes están en, si usted está en YouTube, están en el chat y tocan ese link o le dan doble clic, debe traerlos a Zoom. Antes, incluso me gustaría que hiciéramos la prueba para que me confirme y lo pueda seguir compartiendo en adelante. Cuando no se ve bien la imagen es porque la resolución es muy buena y puede ser por problemas de internet. No mío, sino de ustedes allá. Carlos Obando, buenas noches. Bueno, listo. Bueno, compañero, entonces parece que no hay preguntas con respecto a lo del traductor, ¿cierto? ¿Quedó claro eso? ¿No hay preguntas? Mire, profe, yo estoy atento y bueno, no hay ninguna pregunta. Todo claro. ¿Cómo es que me dice un profesor? O yo estoy explicando muy bien. Ustedes bueno, no están entendiendo nada. Una preguntita, profesor. Una ¿sí? preguntita. Profesor, como ¿sí? yo tengo el celular, el WhatsApp del celular con el computador bueno, lo tengo. Entonces yo la identificación la puedo copiar al Zoom del computador, ¿cierto? Por el mismo WhatsApp. ¿Sí me entendí? Sí, señor, sí, sí, sí. Sí. Ah, ya. Para que no me pida el power. Es correcto. Sí, mire que yo ahorita lo hice. Lo saqué de WhatsApp, pero porque lo tengo en la computadora. Estando en la memoria de la computadora, yo lo puedo pegar en cualquier parte. Se lo puede enviar por correo, se lo puede enviar por cualquier otro medio que tenga. No hay ningún problema, ¿cierto? Si no tienen el password, entonces ahí les tocaría escribirme para facilitárselo. ¿Por qué lo hago? Yo puedo publicarlo ahora el password, pero me da temor de que como estamos en un mundo donde no falta el atrevido, no falta el saboteador, el que por distintas razones gusta de molestar, uno no comprende a veces por qué la gente tiene esa actitud, entonces más bien para evitarnos malestares, incomodidades, más bien entonces, pero solicitan. Mi correo es público, mi WhatsApp es público, lo pueden hacer, pero solicitan y con mucho gusto se le da para saber quién está ingresando, ¿cierto? Incluso hay algunas cositas que tenemos que pulir. Por ejemplo, pero no quiero gastar el tiempo ahora en eso, en enseñarles cómo ustedes al ingresar, si por alguna razón ingresan con un nombre que no es o con el correo electrónico, como veo por aquí, arrocua1@hotmail.com, y quiere identificarse plenamente, que es como nos gusta saber con quién estamos tratando, entonces pueden ustedes mismos cambiar el nombre, ¿cierto? Para que quede más transparente el asunto y más, como más digno, diría yo. Hay un chat donde también veo que me están escribiendo. Y es una herramienta adicional para aprender a manejar. Pero bueno, creo que ahorita vale la pena que por lo menos toquemos una parte de lo que habíamos prometido que íbamos a hablar en esta semana, este fin de semana, como es el uso del internet para hacer compras de repuestos, que como les decía hace 8 días, pues es la mejor herramienta que tenemos y mucho más ahora que se volvió tan delicado
el tener que salir a hacer compras. De hecho, por ejemplo, una sugerencia y los mismos gobiernos han recomendado mucho, los bancos mismos, de que es un asunto delicado el que yo esté manejando hoy por hoy dinero en efectivo. El hecho de yo recibir un billete o unas monedas que me devuelvan lo que yo esté pasándole a una persona, ahí hay un alto riesgo de contaminación, porque dicen que los billetes o las monedas, como pasan por tantas manos, ¿cierto? Es un medio de transporte de virus y de bacterias, el tremendo. Entonces, si yo hago que se reduzca ese manejo, esa manipulación de dinero en efectivo, y hago uso de la tecnología para hacer mis compras, pues ahí estoy evitándome un gran riesgo, una gran posibilidad, ¿cierto? Y hablando de repuestos, pues ahora todas las tiendas de repuestos para nosotros están cerradas, o la gran mayoría. ¿Cuáles están abiertas? Las tiendas virtuales, las que tienen la manera de venderle a uno por internet y que se lo envíen a través de una empresa hasta nuestra casa. Ya el riesgo se reduce a que cuando recibamos el paquete, pues le tengamos un tratamiento especial de desinfección antes de destaparlo. Lo que incluye inclusive los pedidos que recibamos de la China. Se ha dicho, se ha confirmado científicamente, o sea, con fuentes confiables, de que esos paquetes no tienen ningún problema por el hecho de que vengan de China. Tendrían el mismo riesgo, la misma, habría que tener las mismas precauciones, así venga de donde la tienda del vecino que me traiga el paquete. Porque si el que empacó el paquete, el que me empacó mi pedido, está contagiado, puede llegar hasta mí el virus y afectarme. Así a él no le esté haciendo nada. Entonces, el asunto seguiría siendo el mismo. Pero hablando de economía, que ahorita nos toca ponernos un poco, o mucho más, un poco no, yo diría que mucho más metódicos con el manejo de nuestro dinero, porque la situación crítica viene después en cuanto a la carestía, a la falta de recursos económicos. Entonces, tenemos que buscar cómo conseguir repuestos lo más económicos posibles, ¿cierto? Un amigo que estuvo con nosotros de Uruguay la semana pasada, Alejandro, si no estoy mal, ¿recuerda a alguien del grupo que nos comentó él qué hace y que viene haciendo hace tiempo y que le ha sido muy práctico y muy rentable? Mientras yo descanso un poquito. Buenas noches, profesor. Hola. Yo estoy en línea hoy. Soy Alejandro, sí, de Uruguay. Sí, Alejandro, sí. ¿Qué fue lo que él nos contó? ¿Qué hace él? No, le decía que justamente yo soy Alejandro, el que hablé ese día. Ah, usted fue. Qué bien, Alejandro, no te había visto. Recuérdenos que ahí tenemos gente en YouTube, tenemos gente también acá. A ver, tenemos 22. Usted ratificó, discúlpeme un minutico, usted ratificó lo que yo mucho le decía a ellos. Y a veces, bueno, yo sé que muchos me creen, pero hay otros que dicen, no, ese señor está hablando mentira. Yo no creo que eso sea así. Cuando hablaba de la calidad y hablaba de lo barato que se consiguen y fácil, muchos repuestos. Cuéntanos ahora sí, Alejandro. Sí, profesor, la verdad que es así como usted dice. Los materiales chinos, y ya le digo, como le dije en su momento, importados de diferentes proveedores, no siempre del mismo chino, digamos, entre comillas, porque probé traer por eBay, probé traer por a través de, bueno, de varias compañías, que no importa, pero a diferentes proveedores, y siempre tuve los mismos resultados. En mi trabajo en particular, como le especifiqué, que es notebook, más que nada lo que hago, aunque también lo demás, ¿verdad? Pero me pasaba que sacaba un integrado de X fuente, y bueno, confiaba en el nuevo, sacaba la tirita, viene muy prolijito, sacaba el integrado, lo colocaba, lo soldaba, me tomaba todo el trabajo de ver que quedara bien, y obtenía un resultado malo, negativo. Y sacaba uno de cualquier placa que tuviera ahí de las compradas para repuesto, y salía funcionando perfecto. Entonces opté por ya no comprar más repuestos a China, y sí comprar placas
a los clientes que no quieren reparar o los que la quieren vender. Por justamente eso, por los materiales de calidad de fábrica, A+, inclusive, que ya están testeados, sabemos que son buenos, los propios, digamos, las propias compañías se encargan de hacer... Pero fue la llamada en el DEIA, porque estoy... ¿Cómo, perdón? Alguien entró y nos silenció el micrófono. Puede seguir, Alejandro. Bueno, justamente por eso mismo, por lo que los componentes sabemos que están sumamente testeados y pasaron una certificación de calidad que exigen esas empresas para que, bueno, para poder utilizar esos componentes en esa marca determinada de equipo. Sí, así es. Muchísimas gracias, Alejandro. Entonces sí, queda más que confirmado. Repuestos baratos, recuperados, ¿cierto? Repuestos calidad 1A, los recuperados. Porque como bien decía Alejandro, cuando van a ensamblar este tipo de aparatos, pues ellos, las empresas exigen de que sean con componentes de alta calidad. Entonces son incluso más finos, lo he explicado, más finos que los que nos venden a nosotros como nuevos, incluso como contramarcados. Y ahí viene entonces una gran diferencia y es una manera de hacer economía, ¿cierto? Y tener repuestos de todo tipo, capacitores, resistencias, transistores, incluso circuitos integrados. Imagínense, por ejemplo, yo tengo una mainboard de un PC de esos viejos, de esos que ya no valen nada porque son pasados de en años, las mainboard, y ahí hay una cantidad de reguladores infinito. Capacitores, todos los que quiera, de una sola tarjeta, por poner un ejemplo. Bueno, pero supongamos que de todas maneras necesitamos comprar por internet. Mi recomendación, mi experiencia comenzó a hacerse válida cuando comencé a perder el miedo y darme cuenta de que de todas maneras tenía que, digamos que aventurarme, ¿cierto? A hacer la compra por internet. Una de las cosas que tenemos que tener cuidado es a quién le vamos a dar el dinero. ¿Qué seguridad tengo yo para que mi dinero no se me pierda? Mis dos primeras recomendaciones es la primera, para mientras conoces al cliente, no hagas inversiones grandes, no hagas compras grandes, que es donde es muy fácil que usted pueda tener una pérdida grande. Entonces, por ejemplo, si vas a comprar transistores, si vas a comprar resistencias o capacitores, pues eso es relativamente muy barato, se pudiera decir. Vale más el flete que el repuesto como tal. Pero si hacemos las cuentas de cuánto nos cuesta aquí puesto en mi taller, comparado cuando lo voy a comprar en una ciudad capital, ¿cierto?, voy a darme cuenta de que realmente la diferencia es muy grande. Mínimo o en promedio es la mitad. La mitad te cuesta cuando tú lo compras directamente de un proveedor desde el extranjero. El único pero es que se tarda 30 días o 20 días, dependiendo. Pero lo máximo 30 días es el único pero. De resto, el precio es muy, muy por debajo. Ahora, el temor o, digamos, o la garantía para estar tranquilos en cuanto a la inversión es buscar lo que tanto recomiendan, por ejemplo, a través de una de las plataformas que es de las que yo como segundo punto recomiendo, que es comprar en plataformas conocidas, como por ejemplo Mercado Libre. Mercado Libre se volvió una plataforma en muchos países de habla hispana donde el sistema, muy mejorado por cierto ahora, hace de que el vendedor, oígase bien el punto, que el vendedor, el que me está vendiendo a mí el producto, Mercado Libre le retiene el dinero de su producto, de su venta, hasta que yo como comprador confirme que estoy satisfecho, que he recibido el producto. Solo cuando eso se da, Mercado Libre le libera el dinero al vendedor. Eso es una garantía muy interesante que antes no tenía Mercado Libre, pero que por cierto es copiada de grandes plataformas como lo es Amazon, como lo es eBay, como lo es AliExpress,
y todas las demás que conocemos ahora. Ellos comenzaron a implementar ese tipo de seguridad para que no nos engañaran, para que no nos estafaran. Sin embargo, compañeros, existe la probabilidad, sobre todo con productos de mayor costo, que pueden resultar fraudulentos. Por ejemplo, hablemos de un osciloscopio. Si un osciloscopio en promedio de 20 megas, no de alta gama, en cuanto a marca, un Uni, una marca así como poco conocida, me vale más de un millón, menos de 500 mil pesos, o digamos la mitad del precio normal, preste la atención que eso puede ser una estafa. Siempre que nos estén vendiendo algo demasiado barato, preste la atención que puede ser una estafa, porque como siempre ha ocurrido, ¿cierto? De eso tan bueno no dan tanto. Entonces, aplicar simplemente el sentido común. Hay maneras en las plataformas como de, tanto de YouTube, como de eBay, como de Amazon, hay maneras de averiguar, de mirar el historial del vendedor. Eso tiene incluso varias formas, por estrellitas, por comentarios. Son maneras como yo puedo asegurarme de qué clase de comprador es al cual yo quiero contactar. Vamos a mirar algunos ejemplos en estos últimos minutos. Aquí hay mucho de qué hablar y de hecho, pues yo tengo algunos webinars ya hechos que les animo a que los busquen. Pero hagamos una con Mercado Libre, que es una de las más comunes, como para que empiecen. Nos debemos registrar, es muy importante, y ahorita inclusive para poder ingresar a la plataforma nos envían un código al celular o al correo electrónico para que confirmemos que hemos ingresado a la plataforma. Voy a compartir pantalla porque por lo visto no lo he compartido. Ahora sí. Aquí la tenemos. Entonces, cuando yo voy a ingresar a Mercado Libre, ahora ya estoy logueado, pero antes yo puedo ingresar simplemente con un correo electrónico con el cual me registré y una contraseña que yo hubiese asignado. Pero ahora, como segunda seguridad, nos están pidiendo, cuando yo me salgo del todo de acá, de que digite adicionalmente un código que ellos se generan automáticamente, que me llega al celular, que lo debo ingresar para poder ingresar a mi perfil como comprador. Vamos a mirar aquí dentro de los favoritos que he estado mirando. A ver qué tengo por aquí que les pueda compartir. Por ejemplo, este instrumento que alguien me recomendó, que muy bueno, bueno, lo estuve mirando y observemos lo siguiente. Yo desplazo aquí unas ventanitas que me están estorbando un poco. Aquí en Colombia, este aparato, que es un osciloscopio, multímetro con osciloscopio, me lo están ofreciendo en 510 mil pesos con 990. 510 mil, 511 mil, cerrando aquí. Y dice que tiene stock disponible, que el envío es gratis porque yo tengo un perfil. A medida que usted se va haciendo asiduo comprador, Mercado Libre lo va calificando para que pueda llegar a tener un nivel en el cual, por ejemplo, en este caso, el envío es gratis. Cuando sube después de cierto monto, el costo o el valor de la compra, me lo envían gratis, ¿sí? Me da una estima de la fecha. Pero aquí viene lo importante, compañeros, es mirar la información sobre el vendedor. Esto de aquí es lo importante. ¿Dónde está ubicado y la calificación que tiene? Observen que dice que es un Mercado Libre líder Platinum. Dice que es uno de los mejores del sitio. Esta es una calificación que no la pone el cliente, el vendedor la pone, es el mismo Mercado Libre. ¿En base a qué? Ventas. Ha hecho 519 ventas en los últimos 4 meses. Brinda buena atención. Si se demora mucho, aquí salen todas las calificaciones.
y dice entrega productos a tiempo. Tiene una calificación muy buena. Entonces, si aquí hay dudas en cuanto a eso, entonces tenemos que asegurarnos. Aquí viene otra segunda. Aquí incluso hay más datos. Podemos ir acá y tener más datos de este vendedor, ¿sí? Calificaciones y todo el cuento. Me devuelvo para mostrarles otra parte aquí. Garantía, compra protegida con Mercado Pago. Recibe el producto que esperabas o te devolvemos el dinero. Y aquí están las políticas de seguridad que ofrece Mercado Libre. Y ellos pueden hacer esto, ¿no? De devolvernos el dinero si no nos llega el producto que es, si tenemos algún reclamo, porque como les decía, ellos retienen el dinero hasta que nosotros estemos completamente satisfechos. Aquí es una calificación para mí en cuanto a que con esta compra subes el nivel y consigues envíos a partir de 50 mil pesos, pero eso ya es otra cosa. Medios de pago, compañeros, ¿no? Medios de pago. Esto va a cambiar dependiendo del país. Si tenemos tarjeta de crédito, obviamente es más fácil. Pero en este caso, para Colombia y en este momento que estamos de cuarentena, me está diciendo que con Efecti puedo hacer la compra. No necesito tarjeta de crédito. Llevo el dinero en efectivo allá a Efecti y con eso ya puedo hacer la compra. Conocer otros medios de pago. Aquí me los ofrece. Cambiarán según el país, transferencia del banco con PSE, que es un sistema de pago. Ya les toca a ustedes averiguar qué medios de pago ofrece Mercado Libre en su localidad, en su país principalmente. Entonces, esto sería para hacer compras de aparatos, por poner un ejemplo, de repuestos, como este, directamente en el caso aquí de Colombia. Vamos a ver si tengo forma de copiarlo. Voy a copiarlo para decir que me busque Google en otra tienda que no sea Mercado Libre. Por ejemplo, en Amazon. Vayámonos a buscar o averiguar si en Amazon es posible que yo obtenga esa compra. Me dice que no. Se notan que, no sé si alcancen a ver que me salió el traductor. Vamos a ver si en el monitor sale. Que automáticamente detectó que la página está en inglés y entonces me está diciendo, está ofreciendo la traducción. Parece que no sale. No sale ahí. Pero tengo la ventana abierta diciéndome que si quiero que lo traduzca al español. Voy a decirle que sí. Esperemos unos segundos y vamos a ver que todo esto debe cambiar al español. Bueno, aquí el aviso no, porque seguramente es una imagen, pero esto para acá sí. Noten. Inglés. Aquí está en inglés. Discovery Amazon Click to Learn More. Le doy aquí español. Descubra Amazon, haz clic para aprender más. Vamos a ver si me permite pegar. No, aquí este es otra cosa. El Lumi Pro. Que así se llama el osciloscopio multímetro. Sí, aquí lo tenemos. Bueno, aquí me salió, fue otro modelo. Aquí tenemos este. Otros modelos, pero vamos a aprovechar para mirar. Lo que no estoy viendo son precios. Ah, sí, ya están saliendo. Y la página como que no ha cargado bien todavía. Miremos este. Aquí me está diciendo si me lo envían a Colombia porque Amazon, como les decía, Amazon está ubicado ya aquí en Colombia.
Por lo tanto, eso hace de que para nosotros los colombianos se haya facilitado mucho el envío a través de ellos y que se haya abaratado mucho los costos. Entonces, es cuestión de mirar la reputación de el vendedor. Aquí tengo solamente uno, habría que buscar a alguien que tenga más reporte. Aquí tengo un botón que se resalta porque está en naranja o en rojo, cotizar en busca libre. Busca libre es una opción que quiero terminar con ella porque ya van a ser las 9 de la noche. Es una de las muchas opciones que pueden tener ustedes en sus países, que consiste en que, por ejemplo, si yo quiero comprarme este multímetro, ¿sí? Y yo hago la cuenta de que, por ejemplo, es que no me ha aparecido el precio. Supongamos que me vale más o menos lo mismo que Mercado Libre. Yo puedo averiguar cuánto me cuesta comprándolo a través de esta plataforma de Busca Libre, una de muchas que hay. Puede variar según el país. El punto es de que yo no tengo tarjeta de crédito, que a mí me da miedo comprar por allá en el extranjero. Entonces, este tipo de empresas me permiten encargarse de todo eso, de todo ese trámite, y yo pago en plata de mi nacionalidad, de mi país, y ellos me lo colocan en la puerta de mi casa. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber cuánto me vale este aparato traído a través de Busca Libre. Es un ejemplo de muchos. Entonces yo copio, me voy arriba a la URL, la resalto, la copio, voy a la página de Busca Libre. Eso está grabado de hace años también con explicaciones similares. Busca Libre. .com, porque ellos tienen acción en otros países. Ahora miramos, entramos, vamos a Busca Libre. A ver. Es que aquí hay una ventana que es de Zoom que me estorba. Aquí está para uno registrarse. Voy a decirle. Mire lo que dice aquí la publicidad, te traemos de USA y están dando un 25% de descuento por el transporte. Vamos a decirle que visitar. Estábamos en Amazon, ¿cierto? Aquí es por si vamos a cotizar de un producto desde Amazon, desde eBay o cualquier otra tienda de estas. Como estábamos en Amazon, entonces le damos acá clic. Y pegamos aquí en este espacio, pegamos nuestro link donde habíamos estado viendo en Amazon el tester que nos llamó la atención. Le doy aquí en el botón cotizar. Espero unos instantes. Bueno, de momento me dice que no podemos importar este producto por las siguientes razones. El proveedor no es confiable. Mire lo que hizo la plataforma de Busca Libre. Me dijo, no le compre a ese señor, no se lo recomendamos. Te buscamos otro. Si hubiese sido confiable para Busca Libre, nos daría aquí la estadística en una tabla de cuánto me cuesta puesto en la puerta de mi casa. Aquí hay algunos reportes de clientes satisfechos que han comprado a través de esta plataforma o este servicio, porque no solamente le hacen la compra ya en la tienda virtual, sino que se lo traen, o sea, se encargan del transporte, se encargan también de la legalización al ingresar al país. Entonces ellos le cobran ahí unas tarifas acordes al producto, que varían mucho de acuerdo a el tipo de producto. Y recordemos que hayamos hablado hace 8 días de los topes que varían según el país.
allá han comentado algunos compañeros que hay países donde no tienen límite alguno. Por ejemplo, el amigo Minor de Costa Rica decía que si tenía plata, gástela toda y ellos no le ponen ningún problema. Sin embargo, pues te cobran los impuestos. En Colombia se habla de $200 como tope máximo para que no te cobren impuestos. Entiéndase bien esa parte. $200 para que no te cobren impuestos. Es decir, si el paquete viene, el funcionario de la aduana lo coge, porque ellos lo cogen es al azar. Van pasando los paquetes por una banda transportadora, llega el momento en que van cogiendo al azar y cogen el paquete y ven que ese paquete, porque de pronto es grande, y dicen, este de pronto vale más de 200, vamos a retenerlo, vamos a ver si pagó todo. Entonces lo inspeccionan y si está por debajo de 200 o en el tope de $200, lo dejan circular porque no tiene costo de impuestos. De ahí para arriba sí lo cobran. Y va a depender mucho del tipo de mercancía. Volviendo al sistema de pagos, observen que aquí para Colombia con esta empresa tengo formas de pago convencionales, pero otras que son de pronto más fáciles para quienes no tenemos tarjeta de crédito. Tenemos Efecti y tenemos Baloto. Habrán otras que ofrecen, digamos, tarjeta de crédito débito. Aquí no lo ofrecen. Se puede hacer a través de pagos online, que ahí sí me aceptan una tarjeta débito normal, no de crédito. Y creo que Payu también tiene ese beneficio. Y el comentario de Jenny, se fue. Aquí hay uno, el pedido llegó en el tiempo estimado y en muy buenas condiciones. He comprado varias veces. Estos son comentarios muy buenos, muy positivos. Lo que sí es, tengan en cuenta que hay un costo adicional a cuando compremos directamente, por ejemplo, en Amazon. Pero si nosotros hubiéramos hecho el pago, por ejemplo, de este equipo directamente en Amazon, aunque Amazon nos ofrece garantías, pues pudiéramos tener el alto riesgo de que tengamos dificultades. Porque por algo Busca Libre no lo recomendó. Vamos a mirar si por aquí en el inicio tenemos forma de averiguar dónde es que funciona. No encuentro dónde funciona aquí buscalibre.com. Vamos a quitarle el .co, que es de Colombia. A ver si nos vamos a la página. Sí, señores. Esto les quería mostrar. Miren, compañeros, dónde ustedes o en qué países ustedes pueden hacer uso de esta empresa. Argentina, Chile, Colombia, México, España, Perú, Estados Unidos, y aquí hablando de una opción internacional. Vamos a ver qué ofrece por ahí. Bueno, habría que leer. Pero de momento tenemos esos países. Ténganlo en cuenta. Pasó. Al que se me olvidó ir para .co, porque el sistema me detecta de manera automática. No, ya me pilló que estoy en Colombia y no me quiere dejar ahí. Pues simplemente buscalibre.com y ahí te da la opción de los países. Una similar que la he usado mucho también se llama Ultravox. Algunos productos, compañeros, pueden diferir de una plataforma a la otra, como lo mismo puede pasar con el mismo osciloscopio que estamos viendo ahora, el mismo tester. Puede que con eBay sea más barato, puede que con AliExpress sea más barato, puede que con Amazon tenga un precio distinto. Pero tengan mucho cuidado, les recomiendo mucho, tengan mucho cuidado de tener en cuenta el transporte o el flete. Porque a veces nos engañamos. En eBay, bueno, más propiamente en AliExpress, nos aparece un precio muy económico y resulta que vamos a mirar cuánto nos cuesta el envío y resulta que con eBay puede resultar más barato o con Amazon. Yo les decía la vez pasada que compré un producto que
me salió más económico comprándolo con Amazon, que Amazon por lo general, sus vendedores están en los Estados Unidos, siendo un producto que era chino, había sido llevado a Estados Unidos, el vendedor estaba en Estados Unidos, pero por alguna razón me imagino que lo compró en un momento en que estaba más barato el dólar, me lo pudo vender más económico y por lo tanto me salió mucho más barato que he comprado en AliExpress. Aunque en AliExpress el precio básico era más económico, pero el costo del flete era mucho más costoso. Ultravox, vamos a ver si por aquí nos deja mirar qué países, en qué países ellos funcionan. Ultravox. Igual ellos también le permiten a usted cotizar. Así, aquí tengo Colombia. Tiene menos países. Tenemos aquí. Tenemos, este es Ecuador. Esto es Perú. Esto es, se me olvidó ya la bandera. De Costa Rica. Sí, creo que es Costa Rica. Y este debe ser Colombia, sí. Colombia. Son esos cuatro países solamente. Ecuador, Perú, Colombia y Costa Rica. Bien, amigos. Por ahora el tiempo se nos acabó. Me voy para las preguntas de el chat en YouTube para luego irme a Zoom. Veamos qué dicen los comentarios. Luis Morgan, lo barato sale caro. Sí, pero hay... A ver, gracias Luis por el comentario, pero tengo para comentar lo siguiente. No siempre lo barato es malo, ni siempre lo caro es muy bueno. Tengan en cuenta esa frase. No siempre lo barato es malo, ni siempre lo caro es muy bueno. Y ustedes lo pueden comprobar cuando hacemos búsquedas a través de internet, que es la misma que hacíamos antes en las tiendas físicas. Y muchas veces pasar de un local a otro o de local al frente, nos encontrábamos que era el mismo producto y a un precio mucho más favorable, siendo el mismo simplemente porque el vendedor en ese momento o estaba con un saldo, estaba con una promoción, o él lo haya comprado, lo que ocurre mucho, lo compran en un momento donde les salió más favorable y pueden, por lo tanto, bajar el precio y aún así obtener muy buena ganancia. Bueno, bueno. Hay gente que hace eso. Hay vendedores que hacen eso. Porque el vendedor en ese momento o estaba... Bueno, Ernesto dice que compra en Mercado Libre y llega rápido. Sí, Ernesto me ha confirmado varias veces que compra en Mercado Libre. Pero es bueno que te animes, ya que tienes experiencia en Mercado Libre, que te animes a incursionar con las plataformas del extranjero para que te encuentres que hay muy buenas opciones. Profe, ese multímetro lo mostró el Angelito aquí en YouTube, está en buen precio en una página que él comenta en su video, pero no recuerdo la página, pero puede buscar el video. A mí no me gustó mucho por la limitante que el ancho de banda es muy, muy estrecho. Creo que son apenas 2 megas o 2 gigas, algo así. Es de juguete. No, para cosas, digamos, para el caso de los que reparemos o reparen televisores LCD, es recomendable que sea siquiera de 20 megas. Siquiera de 20 megas. De ahí para arriba, mejor. Pero hay otra característica que después les hablo de él, que es más importante que los megas. Martín Rojas, una inquietud, tarjetas de pago siempre tienen que ser de débito. Hay opción de débito. Cosas que, digamos... Sí, amigo Martín. Yo les mostré o les mencioné de que hay opciones según la plataforma donde te permiten usar tu tarjeta de crédito, perdón, de débito. O también está la opción, que lo mencionó en los webinars anteriores, de la tarjeta de crédito virtual,
que ofrecen algunos bancos. Virtual porque no es física. Hermano Humberto Sura, buenas noches, saludos desde, creo que está en Nicaragua, si no estoy mal. Luis Morga, Omar, si el aparato comprado no funciona bien, ¿qué pasa? Es donde tenemos que devolverlo, pedir la garantía. Y es donde antes de comprar, leer todas las condiciones que nos ofrece. La plataforma que nos lo está vendiendo, las opciones que nos dé el vendedor y las opciones que nos dé el medio de pago. ¿Por qué el medio de pago? Porque hay una opción que yo utilizo mucho en lo posible y es pagar no a través de tarjeta de crédito ni tarjeta de débito, sino a través de PayPal, sobre todo con compras en el extranjero. ¿Por qué con PayPal? Porque PayPal me da una segunda garantía. Esa segunda garantía es que si a mí no me responde el vendedor, si no me responde la plataforma que me vendió, PayPal sí me responde por mi dinero si a mí no me llegó el producto en las condiciones que yo lo esperaba o no me llegó o no fue lo que yo pedí. Entonces con PayPal tengo un triple seguro, que eso también es bueno de averiguar. En realidad hay muchas cosas para hablar, pero es cuestión de, como todo, compañeros, de averiguar, de investigar poco a poco. El último comentario quedó por acá. Martín, hola, buenas noches. En CIPW en la página. Bueno, aquí ya me está hablando de un dato técnico que ya el tiempo no me da para quedarme más. Voy sobre las 9:15, paso para Zoom a despedirme. Profe. Paso a despedirme. Sí, señor. Usted dijo algo muy importante hoy, que yo siempre, gracias a Dios, lo tengo en cuenta, que es el tema de los repuestos, por ejemplo, las resistencias y los condensadores. Yo eso sí traigo de China, porque es muy dificultoso buscar un condensador, por ejemplo, cerámico, chico, de X valor, en una placa, andar midiendo en las placas para encontrar uno. Entonces sí tengo mis libritos de condensadores y resistencias. Eso me ha dado un buen resultado. Eso sí los traigo. Qué buen dato, Alejandro. Sí, por cierto, vendían hasta un libro, ¿no? Libro de muestra, que es para un libro gordo, lleno de todo. Es como una muestra, pero eso es, trae todo y no es caro. No sé si recuerda que yo le envié al WhatsApp un video de una cajita que tenía con un montón de componentes. Sí, siempre compro esos kits, porque en esos kits vienen un montón de valores de condensadores, resistencias, todo, que eso sí es muy importante a la hora de reparar, porque no se consiguen fácilmente. Sí, señor, muy buen dato. Muchas gracias, Alejo. Sí, eso son cosas que precisamente nos motiva a hacer este tipo de charlas técnicas, ¿cierto? No tan de reparación, sino de recursos que, como les decía en un comienzo, tenemos que pensar muy bien cómo sacarle el mejor provecho, porque ahorita vienen los tiempos mucho más críticos por el tema de que, como hubo un receso o estamos en un receso económico muy grande, ¿cierto? La economía debe sufrir duramente en todos los países, en todo el mundo. Entonces, tenemos que buscar la manera de hacer rendir nuestro dinero. Profe. Amigos, muchas gracias. Lástima, el tiempo ya se agotó, ya la garganta se me secó de tanto hablar. No, gracias. Pues. Quedamos para en la semana entrante. Voy a estar ocupado porque tengo una capacitación que me va a hacer la empresa aquí en la casa, entonces voy a estar más ocupado durante el día, entonces no me comprometo a que nos veamos más, sino hasta el fin de semana. De todas maneras, cualquier cosa que se presente, cualquier oportunidad que vea, si puedo hacer una transmisión, pues la iniciaré, y a los que están en contacto conmigo, pues les estaré informando anticipadamente. Gracias a los 21 participantes acá en Zoom. A ver si tengo el dato de cuántos en YouTube. ¿Cuántos se conectaron? Tengo 37 al momento, entonces tomarás un buen número y yo sé que después viene lo que son los que van a ver la grabación. Un buen fin de semana, les deseo a todos. Gracias. Sígase cuidando, recuerden que es la pauta y es lo que más efectivo es que nosotros, digamos, si yo me cuido, estoy cuidando a los que estén a mi alrededor. Ok, profesor, gracias, me despejó la duda. Y eso es barato, ¿no? Buenas noches, colega. Buenas noches. Gracias. Todos buenas noches. Buenas noches.